Ay, amigos, me pescaron saludando a Keiko. Este Keiko es el ritual de la abundancia en Bolivia, Uruguay, Paraguay, que viene siendo como alguien de allá, de esa provincias que bajaba completamente con toda la comida, que trae la abundancia y le pones un cigarrito. Yo ya se lo puse el cigarrito, y si no se cae completamente, la ceniza, es que te lo va a cumplir. Así que ya le estaba moviendo, le dije, cúmplime eso, que me dice que amores no, puro dinero y comida y abundancia. Ay, también amores. Amigos, una bendición estar con ustedes desde la Ciudad de México para el mundo, monividente. Ay, no, me salió como azules. Los Ángeles Azules, que ahora los traen en polémica total porque, pues, de eso de que andan promoviendo la sensualidad a los 17 años. Pero ¿quién nos enamoró a los 17 años? A los 15, bueno, yo me enamoré desde los 13, bueno, desde los 11. Pero pues eso no tiene nada que ver. Y el grupo Los Ángeles Azules, buenísimo grupo. Vamos a hablar de lo que le está pasando a Remy Valenzuela. Definitivamente, tristísima situación lo que le está pasando al cantante Remy Valenzuela, que estuvo, perdón por ustedes, que me estaba cuadrando, por lo que tuvo que ver con cuestiones de su familia, su primo, la novia, que estaban en su rancho. Punto y aparte, que estés en un lugar que no es el tuyo, nadie te da lugar para hacer eso. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo entero, amigos? ¿Qué es lo que está pasando en la tierra? Que las energías están, o sea, la sintonía de la tierra, de la gente, está muy abajo. ¿Y qué hace eso cuando la sintonía está tan abajo? Acuérdense que los sentimientos puros, las energías puras, ¿cuáles son las energías puras? La de los bebés, la de los niños, de las personas que recen mucho, que son muy elevadas espiritualmente en todos los sentidos. Esas son energías muy elevadas y son puras. Y entre más energía positiva, la sintonía del ser humano y de la tierra sube y hace que tengamos más abundancia, mejor trato, y todo por el estilo. Pero como ahorita la sintonía del ser humano está muy abajo, pues hay muchas catástrofes. Ahorita en la Ciudad de México hay un tormentón completo de rayos y truenos, y si se va el internet me avisan. Y en Monterrey, en Guadalajara, en Atlanta, en Estados Unidos, en Colombia, en Venezuela, todas esas energías están tan abajo porque están haciendo sufrir mucho a los niños, a la gente inocente, a la gente completamente bondadosa. Por eso, Luzbel, o sea, los demonios del caos están rodeando al ser humano. ¿Qué necesitamos para quitarnos completamente esas energías y esa sintonía tan abajo? Por eso a Remy Valenzuela, ese odio, porque fue un odio completamente incomprendible, de atacar a la mujer, de atacar al primo, de completamente estar enojado con toda esa gente, que va a acabar mal. Remy Valenzuela, definitivamente, yo lo visualizo que fue como una posesión diabólica, porque no hay ningún cuestionamiento, una posesión diabólica incluida. Acuérdense que cómo se mete una posesión diabólica cuando tú juegas en rituales satánicos, con la cuija, cuando invocas demonios, cuando te drogas mucho o tomas mucho alcohol en exceso. Todas las cosas de drogas, alcohol, cuestiones en exceso, hace que tu mente se haga muy débil y ¡pum! Te atrapa un demonio. Y yo creo que a Remy Valenzuela, después de tener todo el éxito del mundo, ser tan buen cantante ahí en Sinaloa y en todo el mundo, le pasa esto. ¿Qué pasa con él? Lo visualizo que ya definitivamente se viene entregando, va a estar negociando con la familia, pero ya es un delito que es tentativa de homicidio, se sigue por oficio aquí en México. Y así que, pues, experiencia a todos mis amigos que me están viendo. Controlen todos los vicios, controlen el alcohol, recemos más. Levantemos completamente las oraciones a Dios y a la Virgen María. Elevemos completamente esa sintonía que está tan abajo. Ya no hagan sufrir a la gente inocente. Por eso hay mucho asesino, muchas tragedias en el mundo, porque la gente hay que elevar esa sintonía. ¿Cómo se eleva? Ahora se vino mucho, desde el año pasado, esta sintonía tan fuerte, tan abajo, porque la pandemia nos dejó encerrados. Y no íbamos a la Semana Santa, a las iglesias. Cuando tú te juntas en comunidad con mucha gente, como ir a una misa, a tu culto, a diferentes lugares, hace que toda esa energía positiva al momento de decir, Padre nuestro que estás en el cielo, eleves esa energía y haces que esa sintonía empiece a crecer y a subir. Pero la pandemia nos dejó encerrados,
completamente solos, no podíamos ir a las iglesias, estaban cerradas, era muy individual lo que estábamos haciendo, por eso los demonios del caos hicieron presa a esto. Por eso traten ahorita, por eso les recomiendo eso, porque han estado pasando muchas tragedias en el medio ambiente, en el medio artístico, que muchos papás violan a sus hijas, terrible eso. Yo sin pensar eso. Pero acuérdense que es martes de Pregunta a la Moni. ¿Por qué me cambié al día martes? Antes era miércoles, porque los miércoles últimamente he tenido más trabajo y dije, no, un día que no tenga tanto trabajo, que esté con todas las energías positivas y toda la visión para todos ustedes, por eso traigo mi bolita, por aquí los veo, ¿eh? Por aquí los veo, por aquí veo la bolita mágica, para que estén completamente en sintonía conmigo y traigo las cartas de Los Ángeles también y las cartas del tarot. Así que una y una, ya saben que es Pregúntale a Moni, invítenme a una conferencia, amigos, allá en Atlanta, en Los Ángeles. Ya tengo mi vacuna. Decían que ahí la Moni está vacunada y a lo mejor se nos petatea aquí. No. Tengo que, la casa no se paga sola. O sea, estoy construyendo el baño apenas, amigos. O sea, ay, no, no, no. Yo se van a decir la Moni, pues, que está construyendo el baño de la casa y el baño de los huéspedes para que cuando ustedes vengan me visiten. Invítenme a una conferencia, ya es tiempo de que Mono Evidente está más cerca de ustedes, en todos los sentidos y en todas partes, en todos los lugares. Colombia, no se dice amigo, se dice parcero. En Venezuela, Venezuela no, porque no me quiere el más burro, o sea, Nicolás Maduro, no me quiere. Así que Venezuela, yo creo que pronto no. Pero en Argentina, Paraguay, Uruguay, Perú, Ecuador, saludos a la gente toda hermosa de Costa Rica, Panamá, el Bukele de San Salvador, Bukele, estás Bukelón, el Bukele de ahí, el presidente de Bukele, qué guapo, hombre. Ya estoy como el niño de la tienda ese. Pues que está guapetón el Bukele, está guapetón. Pero ya empezamos ya con el Pregunta a la Moni. Dice Gloria Torres del 19 de enero del 54. Moni, por favor, dime si se va a arreglar la situación, la relación con mi hijo. Tiene más de un año que está enojado. ¿Cómo se llama? Gloria. Gloria, te mando todas las bendiciones. Qué triste situación cuando los hijos agarran tan. Acuérdense que nosotros tenemos siete vidas, amigos. Que somos hombres y mujeres, hasta tener una elevación espiritual y llegar con Dios. Y que nuestros padres y nuestros hermanos, a lo mejor más ligado a nuestros padres, nuestra mamá y nuestro papá, en la otra vida fueron nuestros peores enemigos. Por eso a veces en esta vida sigues teniendo mucho coraje con ellos o sigues teniendo algo de problemitas en cuestiones de celos. Y como este muchacho sigue enojado con su mamá que se llama Gloria, terrible situación. Tú no tienes derecho, les digo a todos los hijos y a todas las hijas. Esto es un mandato divino de Dios mismo. Ningún hijo, ninguna hija tiene derecho a cuestionar la vida de los padres, cuestionar el sentimiento de que te digan qué hacer para que tú estés mejor. Así que traten de no pelearse con. Si tú te peleas con tus papás, te salas tú mismo. Porque ellos te dan, tienes el cordón de plata. El cordón de plata es el ombligo. El cordón ese del ombligo que cuando te pasan la comida a la mamá y por eso naces tan fuerte, es el cordón de plata, es el cordón de la vida. Por eso no se peleen con ellos. Vamos a ver si le va a hablar. No, a mí, esta carta es del eclipse, que va a haber un eclipse próximamente el 1 de diciembre. Eclipse de sol muy fuerte. Eso voy a hablar más adelante. Pero me dice que hasta diciembre se ve todavía enojado este muchacho contigo, que viene siendo por cuestiones del papá o por cuestiones de la familia del papá. Por eso trae mucho coraje con la mamá. Prende tu veladora morada. Cuando tú tengas muchos problemas con los hijos o con alguien muy cercano a la familia, prendan veladoras moradas. El morado hace que se unan otra vez la familia, recen la oración, la magnífica o el Padre Nuestro, para que en la unión de la familia otra vez. Esperemos, Gloria, que tengas paz en tu casa. ¿Qué más? Hola, Moni. Me llamo Angélica. Soy del 28 de diciembre de 1985. Últimamente he tenido muchas pesadillas y pensamientos negativos. ¿A qué se deberá? Es porque no rezas. ¿Cómo se llama? Angélica. Okay. Angélica, te voy a sacar el tarot de Los Ángeles. Vamos a ver. Cuando tú tienes muchos pensamientos negativos, cuando piensas que te vas a morir, que te piensas de que te va a pasar algo, tú mismo atraes las consecuencias, ¿eh?
Acuérdense que uno mismo a veces intuye lo... Es más fácil que te venga a tu vida lo malo que lo positivo. Por eso no lo piensen tanto. Por eso siempre decía mi abuelita, no te juntes con esas porque son bien... ¡Se te va a pegar! Y se me pegó. Y ahora para que se me quite va a estar difícil. Pero es verdad, amigos. O sea, debes de ser más consciente de que lo negativo se te pega más rápido que lo positivo. Y el diablo se pega más rápido que el ángel de la guardia, ¿eh? Por eso no lo invoquen. Y en las cartas de los ángeles dice, mira, guía divina. O sea, saqué la carta al azar. Mira, guía divina, guía divina. Que tu ángel te dice que te llenes de esa espiritualidad, que te llenes de Dios, que prendas tus veladoras, que te pongas agua bendita, que cuando estés pensando cosas negativas, hagas cosas de caridad. ¿Saben qué bonito es ver cuando la gente está feliz? Cuando tú haces feliz a alguien, eso es lo más... El dinero para eso es, amigos, para ser felices a los demás. No para acumularlo y trastornarte, yo tengo mucho, yo tengo esto. ¡No! Trata de pensar eso. ¿Qué más? Desde Guatemala te escriben y dice, hola, Moni, necesito de tu ayuda. ¿Por qué me va tan mal? Salgo de una y caigo en otra. Desde hace un año estoy sin trabajo. ¿Será que en algún momento de mi vida llegaré a ser feliz? Es Mayra, del 25 de abril del 71. Mayra, te mando todos saludos a la gente de Guatemala, lugar precioso, que la capital de Guatemala es Antigua, que hay muchas ruinas también de los mayas, civilizaciones de los... Después les voy a platicar qué pasó con los mayas, que hubo un portal completito que gente de otra dimensión vino por ellos y se los llevó, porque eran seres evolucionados totalmente a su era. Por eso antes de que llegaran los españoles y los conquistaran, se llevaron a gran parte, que después les voy a platicar cómo se abran los portales, que ahorita está abierto un portal muy fuerte, un negativo, por eso hay que cerrar. Y esta niña, Mayra, allá en Guatemala, me dice que pues no ve la suya. ¿Será que yo le doy gracias a Dios de no tener padres, ¿eh? Yo no tengo padres desde muy chiquita y tuve una abuela preciosa. Y le doy gracias y todos los días se lo bendigo a Dios. Gracias Dios por no tener padres. Gracias Dios porque mi abuelita estuvo en un tiempo de mi vida y me ayudó. Le doy gracias de tener vida y salud. O sea, le doy gracias por todo lo que se supone que es malo o negativo y por todo lo bueno. Cuando tú das gracias sin cuestionar, automáticamente la gracia viene a ti. Por eso se llama gracia divina. Es gracia, es una gracia tener eso en tu vida. Y Mayra últimamente ha estado muy con muchos problemas. Vamos a ver qué le sale la carta del tarot. Mira, Mayra, ya te cambia la suerte ahora para el 21 de julio. El 21 de julio, en un mes más completito, te va a cambiar la suerte. Te va a traer todavía más abundancia y más dinero. Pero tienes que ocupar también tu mente. Yo sé que estás en un estado hormonal. Las hormonas a nosotros, las mujeres, nos atacan totalmente, amigos. La hormona te hace pensar, cuando te falta la hormona, todo es negativo y me está poniendo los cuernos y me voy a morir, no duermo, me enfermo. Pero es un estado normal del ser humano. Las hormonas también al hombre le pasa, pero no tan fuerte como la mujer. Así que no se dejen. ¿Qué más? Hola, Moni. Mi nombre es Jesús Manuel Corral Hernández. Soy del 13 de agosto de 1987. ¿Cómo me irá en el trabajo en estos meses? Llevo un buen de tiempo y no puedo estabilizarlo. ¿Cómo se llama? José Manuel Corral. ¿Qué año es? Del 13 de agosto de 1987. El 13 de agosto les voy a sacar las predicciones de cuando la Virgen María llora. Ese día va a llorar el 13 de agosto. Que después les voy a preguntar qué es lo que se va a ver en el cielo. Y este muchacho últimamente, acuérdense que los días 13, por eso tengo el 13 aquí, los días 13 son días muy fuertes en todo mundo, en todas las personas que nacen un día 13, porque es en la carta del tarot te dice el cambio total y radical, en la carta de la muerte, la transformación, la metamorfosis. Y este muchacho últimamente no ha visto la suya. Yo creo que mucha gente no ha visto la suya porque esta pandemia nos dejó hablando solos. Pero debes de entender que son muchas cosas en cuestiones de... Son muchas cosas en cuestiones de qué hacer para estar mejor, ¿sí me entiendes? Provocar lo bueno. Es que me vino una visión ahorita, ¿sabes? Vino una visión. ¿Qué es lo que tiene que hacer este muchacho para el 13 de agosto? Que el día que ese día es cuando la Virgen María va a llorar totalmente.
hacer algo, cosas positivas para traer toda la abundancia, prender tu veladora roja, rezar, pero en las cartas del tarot, acuérdense que cuando no te deja crecer mucho, mira, hay una mujer ahí metida en tu vida que no te deja avanzar. Hay una mujer que todavía, es que cuando tú acumulas corajes, pleitos de otras personas, no te dejan avanzar en la vida. Tienen que ser muy conscientes, tienen que ser muy inteligentes, que a lo mejor eso no te deja crecer o evolucionar totalmente, ¿sí me entiendes? Y esta hay una mujer que te está quitando ese progreso. Tienen que cortar completamente, hacer un ritual de limpieza totalmente para que te vaya bien. Que todo el mundo me dice, ay, Moni, andas muy chichistosa ahora. Muy chichistosa. Pues yo me las compré, por eso las saco, por eso me dijo el papi, ya no las enseñes tanto, entonces, ¿para qué me las pongo? ¿Me las hubiera puesto en la espalda? Pues no. ¿Qué más? Hola, Moni. Quiero saber cómo me va a ir divorciada. Me llamo Luz Viviana, del 18 de julio del 84, y soy del país más lindo, que es Colombia. ¡Arriba, Colombia! Cuando uno se casa, ¿qué pasa? Yo he sido casada 3 veces, 3 veces divorciada. Cuando tú te casas, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la que tú quieras, cuando tú sientes ese amor por esa persona, que no puedes pensar despegarte de él o de ella, te hace el casamiento o te hace vivir en pareja. Pero el divorcio, ¿qué significa? Di, dos. Divorcio, quién sabe. Ya lo inventé. Di, dos. Divorcio, quién sabe. Pues ya lo inventé. Pero pues ya saben que yo soy bien cotorra. Pero el divorcio es la separación sentimental. Acuérdense que el divorcio es como la muerte. La muerte, ¿qué significa la muerte? La muerte es el rompimiento total de la comunicación y el sentimiento del ser humano. Porque ya nunca lo vas a ver, ya nunca vas a hablar con él ni sentirlo. Por eso duele tanto la muerte. Y el divorcio es el rompimiento total del sentimiento. Porque puedes hablar con él y lo puedes ver, pero ya el sentimiento se rompió. Por eso duele tanto, igual que la muerte. ¿Y qué tienes que hacer cuando uno se divorcia? Inmediatamente. Yo lo primero que hice cuando me divorciaba, sacaba los colchones. Ya me dice una amiga, pon una colchonería, hija de tu madre. Ya llevas como 5 colchones, porque ahí es donde la mitad de tu vida, por eso compres un buen colchón. Colchón de agua, no, porque rebotas mucho. Un buen colchón, porque la mitad de tu vida te la pasas acostada y con el hombre o con la mujer. Por eso yo sacaba el colchón, energías nuevas, no destruían, yo no soy de las personas que bloquea a alguien, destruye a las botas, no, son recuerdos que a mí me dieron en la vida y me los tengo que guardar siempre. Buenos o malos, son recuerdos. Cuando son recuerdos, son experiencias de vivir. Y por eso yo no destruía las fotos, nomás las quitaba, pues llegué lo nuevo a la vida, ya les puse muchos rituales. Pero ella está diciendo cómo le va a ir ahora en el divorcio, después del divorcio. Pues aquí estás tú, toda en lo que debe de ser. Alta, altísima y empoderada total. Aquí estás tú. Aquí está, definitivamente te vas a reinventar. Pues en Colombia, ahí está, lo que sobra son arreglitos, bustazo, caderazo, cinturaza, pelazo, ¿qué más? Por eso es muy importante que cuando... La mejor inversión es uno mismo. Cuando tú inviertes en uno mismo, ya es ganancia, ¿eh? Invierte en una cosita, algo, la cremita, los ojos, que no se vean los años. Y que realmente cuando dejas a alguien, que lo dejes porque tú quieras dejarlo y que la relación ya se acabó, y reinventarse. Por eso yo te veo con alguien más joven que tú, Anis. ¡Qué cosas! Por eso es que siempre te da la contraria. Yo cuando estaba muy chiquita, tenía 19 años y andaba con alguien de 42 o 43, y después también tenía 23 y andaba con alguien de 40. Siempre fueron los hombres mayores que yo, y ahora que yo tengo, pues ahora me da por los de 20. ¡Ay, no! ¿Cómo crees? ¡No! No, 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 pero mi pareja es un poco más joven que yo, nada más 4 años. O sea, no tanto, pero es más joven. Por eso les digo que el presidente de México, el próximo presidente, va a ser muy joven. Porque ahorita no digo que Andrés Manuel sea un viejito. Que sí, que cada vez se ve más grande. Yo creo que los golpes de la vida lo están llevando a verse más arrugado. Un botox, Andrés Manuel, una cremita, inviértale, tan siquiera una peinadita ahí de no sé, un griseazo, un cabello negro, y el otro presidente va a ser muy joven. Siempre te da la contra, ¿eh? La vida siempre te va a dar experiencias para tener todo. Pero te veo enamorado. Qué platicadora ando, ¿verdad? Es que estoy feliz, se me nota.
en todos los sentidos. Estoy feliz porque estoy conectada con ustedes totalmente, porque creo en la vida, creo en el amor, creo en Dios y en la Virgen María, creo en los ángeles, todos los ángeles. Este es el ángel caído, este es el ángel caído. Por eso es rojo con el demonio. Aquí está el dragón y es un ángel caído. ¿Por qué lo tengo el ángel caído? Que es Luzbel mismo, por eso es tan bonito, porque Luzbel era el principal arcángel de Dios, el más consentido, el más querido. Pero al momento de ver cómo así al ser humano le llena de odio, y tengo que tener a los dos, el arcángel Miguel y el ángel caído, para que tenga una equidad total el ser humano, mi vida total. Saber que hay algo malo, pero también algo bueno. Saber que hay algo bueno, pero también algo malo. Y saber comparar. Porque uno deja a alguien, porque lo comparas con lo que tienes en la casa y dices, qué mugrero tengo en la casa, dame con lo de afuera. ¿Qué más? Hola, Moni, mi nombre es Berenice Aguilar. Últimamente me he sentido muy mal. No sé si me están haciendo algo malo. También me gustaría saber sobre mi futuro. Soy del 20 de mayo de 1989. Vivo en Cuautitlán, Texcoco, Estado de México. Saludos y bendiciones. Saludos al Estado de México, que ahorita también está lloviendo para allá. Aquí está cayendo rayos, ahí en Monterrey, Querétaro, en todos lados. Y saludos al Estado de México. Y que ella siente que le pueden estar haciendo algo. Mira, ¿cómo se llama la niña? Berenice. Bere. Esta carta, es de los tres ángeles. O sea, no tienes uno ni dos. Tienes tres ángeles que están rodeando tu vida, tu casa y tu hogar. Pero cuando tú tienes tanta ayuda divina o tienes ese tipo de manifestaciones, por lógico se va a juntar mucho lo negativo, el diablo, la envidia. Por eso siempre tienen que cuidarse mucho, amigos. Protegerse de todas esas energías negativas. Pero estos tres ángeles me dicen que no tienes brujería. Simplemente te está jugando mal tu mente y no te deja progresar. Pero en cuestiones de vida te sale mucho la carta del mundo, que esta carta me dice que próximamente vas a salir de viaje, vas a estar conociendo otros lugares, que vas a volver a estudiar. Pues tienes 32 años, hija. O sea, estás súper joven, tienes todo. Yo quisiera tener 32, tengo 34. ¡Ay, la morín chiquilla! Chiquilla Boquetes, así me decía Carmelita cuando entraba ahí en Televisa, me dice, Moni, ¿tú eres Chiquilla Boquetes? Le digo, Carmelita, ¿tú también eres vidente o qué? Me digo, ay, sí, Moni, Carmelita. ¿Qué más? Dice, hola, Moni Bella. Te cuento, me habían propuesto un trabajo y nunca me llamaron. Está todo trabado. ¿Por qué será? Necesito de tu ayuda. Soy Mati, del 9 de enero del 87 y soy de Buenos Aires. Saludos a la gente de Argentina que ya es... Para nosotros entró el verano, para ellos entró el invierno, que estará haciendo un poco de frío en Buenos Aires, porque está muy cerca todo el Polo Sur, la Patagonia, y y quieras o no, pues es que tienen muy mal gobierno Argentina. Sinceramente, sin que me quede nada, tienen muy mal gobierno. O sea, ni comunistas, ni izquierdistas, ni derechistas, simplemente son unos arrastrados ese gobierno de Argentina. Perdón por las palabras. Necesitan ponerle más sanción para que la economía crezca totalmente. Saludos a toda la gente hermosa de Argentina. Pues perdón porque les dije eso, pero la verdad. Ay, mire, pero esta te sale la carta de las de oros, amigos. Aquí de esta carta me dice que ya próximamente te van a hablar para el día 7 del 7. 7 de julio te van a estar hablando ya para hablarte en cuestiones de trabajo y ya te van a estar contratando. Se esperó porque pues la pandemia, la situación todavía económica no florece y que los gobiernos tienen que inyectar completamente a la gente para que tenga su negocito, quitar menos impuestos y ayudar a las gentes. Moni Vidente para presidente. ¿Qué más? Hola, Moni. Mi nombre es Edwin Leonardo Sánchez. ¿Qué sucederá con mi vida de aquí en adelante? También, ¿cómo marchará mi emprendimiento que estoy poniendo en marcha? ¿Cómo se llama? Edwin. Edwin Leonardo Sánchez. Edwin Leonardo. Él está definitivamente en un proyecto nuevo en cuestiones de trabajo, está poniendo su negocito. Qué bueno, eso me encanta. Nunca dejen de trabajar, de poner un negocito. Yo por eso trabajo, vendo tamales, doy las también, todo. Me encanta todo lo que hago, porque yo no me puedo pensar ni un minuto sin hacer nada. Y eso que yo lavo, plancho en mi casa, ¿eh? Man dice, ay, Moni, tiene mil gente. No, señores, yo lavo y plancho y recojo. Pero no puedo, acuérdense que la madre de la limpieza es la madre de la abundancia. Cuando tú tienes limpio y organizada tu casa, tu trabajo, tu vida, todo, te trae la abundancia. Y en las cartas de los ángeles me dice, Edwin, inspiración. O sea, ¿qué mejor carta puedes tener, Leonardo?
Inspiración, inspírate en ti mismo, inspírate en que tú te proyectes completamente en ese mundo de abundancia, que en las cartas del tarot me dice que eres tú, que próximamente vas a estar hablando de comprar una camioneta blanca o gris, que eso te va a ayudar para el negocito, pero no lo platiques tanto. No lo platiquen tanto, amigos, porque hay gente que no es tan buena como ustedes. Y luego pues la envidia, ya les puse el ritual de la envidia y el mal de ojo, luego la envidia, la gente no puede ver uno y luego se te empieza a caer el pelo con la envidia, te dejan sin dormir, te duelen los huesos, o sea, todo te pasa, o sea, se suben a robar al camión y nomás te roban a ti y a los demás no, o sea, dices, alabaos el Señor. ¿Qué más? Hola, Moni, mi nombre es Tatiana Carrasco, nací el 19 de diciembre del 93. Quiero saber por qué no puedo establecer una relación saludable con mi pareja. Como que llego a aburrirme de él. Y la verdad no sé por qué. Soy de Bolivia. ¿Cómo se llama? Tatiana. Tatiana, déjalo. Lo único en la vida que no puedes dejar es tus padres y tus hermanos. Ellos no, porque es tu sangre, es tu vida. Pero si una persona te lo encuentras en la calle, en las redes sociales, en las aplicaciones, pues no era nada tuyo. Deben de entender que la pareja es opcional. No es obligación. O sea, tener una pareja al lado tuyo es porque yo quise tener una pareja y yo escogí a él o a ella. Es opcional. No es una manda. Manda significa una penitencia. No es penitencia tener una pareja que... Acuérdense que la pareja es para construir, no destruir. Déjalo a mí. Si sientes que te aburre. La vida es una... Se les va a ir así. ¿Y qué vas a esperar después? Que él se vaya con otra y tú te arranques los pelos. ¿Será que esa es mi convicción de vida y me ha funcionado, eh? Yo le dije al papi cuando varios papis me han dejado, yo los dejaba, perdón. Pero y le dije, no, pues ni modo. Voy a seguirle caminando. Mira, lo que más me dolió en la vida no lo tengo, que es mis padres. Tú me vas a doler, pero no me voy a morir. Nadie muere de amor, amigos, son mentiras. Duele porque te mantiene o porque metes dinero en una relación, por eso te duele tanto. Ay, 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 Moni, tan dramática. Pero déjalo, date un tiempo, mira, te sale la carta de los amantes, hazte amante de alguien. Amante es amarse, no ser la segunda o la tercera. Cuando te sale la carta de los amantes, amarse de alguien. Pues búscate un amante, búscate un affair en francés, un amante, búscate a alguien más que te llene eso, que te haga sonreír, que te emocione al verlo, o al verla, que te digas, me voy a arreglar, me voy a bañar porque ya va a venir, es que hermoso, o sea, yo tengo 8 años con mi pareja, y él cada vez que me ve arreglado, nomás cuando me ve que me acuesto, y hasta acostada me ve arreglado, dice Moni. Pero ya nos conocemos de más. Eso es lo más importante, quererse como uno quiera. ¿Qué más? Buenas tardes, Moni. Fíjate que desde hace un año a mi esposo no le ha ido muy bien. Tuvo un accidente y desde ese entonces no la ve. No tiene trabajo fijo. Él es acuario del 9 de febrero de 1977. ¿Cómo lo ves en un futuro? ¿Cómo se llama él? No dice. No dice. ¿Y cómo se llama ella? Ella se llama Carmen Torres Villegas. Carmen, te mando todas las bendiciones. Yo sé que estás preocupada por tu esposo, que tuvo el accidente. Cada vez cuando, acuérdense que todas las cosas buenas llegan en su momento. También todas las cosas malas llegan en su momento. Como pues quedarte sin trabajo, batallando en cuestiones de salud, perdiendo la pareja. Muchas cosas te pasan, pero también cuando pasan cosas buenas, todas llegan buenas. Y ella está preocupada por su marido para romper completamente esa mala suerte. Esa energía negativa que está rondando la casa, ¿verdad? Que no sale. A veces es tanta la energía negativa que no te va a ningún lado. Por eso te recomiendo, mira, te sale la carta, la sota de espadas. Esta carta me dice que definitivamente tienes que romper con un lazo familiar de él, de tu marido, que no los deja avanzar. Hay alguien de la familia de tu marido que no los está dejando avanzar y tienes que romper con ese lazo y limpiar completamente la casa. Y es que yo sé que hay muchos hombres que yo no creo en la brujería y no creo en esto, pues hagan algo o lo que quieran hacer para que les vaya mejor, amigos. O sea, tú tienes que provocar lo bueno para que te vaya bien en la vida y todo es karmático. Todo en la vida es karmático. O sea, si tú haces algo bueno, va a regresar algo bueno. Si tú haces algo malo, te va a regresar algo malo. ¿Qué más?
Desde Chile, dice Paula. Hola, Moni, yo soy del 19 de junio del 55. Quiero saber si voy a conseguir trabajo. Soy venezolana. Te mando bendiciones y te queremos. Saludos a la gente de Venezuela. Pues, ¿qué les digo con ese presidente que tiene? Algún día les voy a platicar la historia cómo se quedó Nicolás Maduro en el gobierno. Yo estaba en Cuba cuando conozco a Hugo Chávez. Yo lo conozco desde el 1998, 99, cuando llegó a La Habana. Y Fidel lo ve a él y le dice, si Fidel no le hubiera ayudado a Hugo Chávez, jamás hubiera hecho el golpe de Estado, jamás hubiera sido presidente y jamás hubiera sido quien fue. Porque Fidel tenía mucha visión, pero nosotros en Cuba necesitamos el petróleo, el gas, el dinero, la comida, el azúcar, todo necesitamos, porque en Cuba no hay nada. Y dijo, de aquí me pesco. Y cuando ya vio Fidel que no le convenía, Fidel Castro, a Hugo Chávez, que ya no lo necesita, que se estaba volteando porque Hugo Chávez ya se sentía más poderoso que Fidel. Estaba controlando América Latina, estaba hablando con los rusos, con los chinos. Detente allí, hace el complot y lo saca de la vida. No se crean de los comunistas. El régimen más traicionero en la vida es el comunismo. Odian que a las demás personas les vaya bien. O sea, son envidiosos. Porque ellos sí comen con ganas, porque Fidel comía un bistec de este tamaño y nosotros comíamos pan. Mentiras. Pero te sale la carta del juicio. Esta carta me dice que ya próximamente te van a estar hablando, que es como una institución bancaria o escolar, que te veo trabajando en cuestiones de asistente o secretariado, que definitivamente ya te sale la carta del juicio, señales de que vas a estar arreglando ya papeles legales ahí en Chile. Saludos a la gente de Chile y bendiciones a toda la gente de Perú que no han podido arreglar esa situación de que pues, si le dan al gané a este señor, al maestro, o si no, a la Fujimori. Pero, ¿qué le recomendaría cuando un país queda tan dividido? Eso pasó aquí en México hace muchos años, cuando López Obrador y Felipe Calderón. Y quedó el país muy dolido y muy resentido totalmente. Pues, ¿qué haría? Yo pues, me iría a una tercera vuelta, pero ya con márgenes más amplios. O sea, votaciones de que ganó por 3 millones de votos, o ganó por 2 millones, 1 millón. No por, pues dicen que ganó el maestro por 35 mil votos. Mi colonia. Pues nada, imagínate para toda la gente que es en Perú. Por eso están tan divididos. Y si no se arregla, va a haber golpe de Estado allí, ¿eh? Miren lo que le está diciendo la Moni Vidente. Cuerpo candente. ¿Qué más? Hola, Moni. Quisiera saber qué va a pasar con mis padres. Tenemos muchos problemas y es algo insoportable. Quiero saber cómo me va a ir en el embarazo, en el amor y en cuestiones económicas. Saludos. Soy Sagitario del 30 de noviembre del 2002. Ay, niña, eres una niña, estás embarazada y vas a ser niña también. O sea, tendrás que 19 años. Estás, ¿y qué tienes? ¿Estás embarazada? ¿Qué estás haciendo en casa de tus papás? A vivir en la casa con el hombre. Siempre me dijo mi abuelita, ya estás juntada con el hombre, váyase para allá. Que el hombre la mantenga, le consiga casa, le pague todo, la comida. Así me fui con los hombres, ¿verdad? Y por eso los veía a mi abuelita casi todos los días, ¿verdad? Pero la veía con más gusto. Y está embarazada, está muy chiquita. Y aparte tiene problemas con los papás porque, amigos, les voy a dar un consejo muy sabio. Ustedes son los hijos y las hijas. Ustedes no son la pareja de sus papás ni su mamá. Los problemas de los padres, de la mamá y el papá, no son suyos. Son de ellos. Son problemas de pareja. Y si el amor, ya les dije, el amor no se acaba, se mueve de lugar. A lo mejor tu papá se enamoró de otra o tu mamá se enamoró de otro. Más jóvenes, ¿verdad? Porque todo el mundo quiere, nadie quiere envejecer. Y ella está preocupada por sus papás. Pero la única solución es ojos que no ven, corazón que no siente. Y quitar todas esas energías negativas y te sale la carta del sol, que posiblemente te van a llevar de vacaciones a mí. Es una bendición salir de vacaciones en este tiempo por el COVID y porque pues, mucha gente no tiene dinerito. Pero traten de entender una vez en su vida a sus papás. ¿Será que yo los entendí? Y entendí que la vida, pues, no podías tener a la persona siempre ahí contigo, ¿verdad? Y te duele, te arrancas el alma y el espíritu al saber que él ya o ella se va. Pero no se acaba la vida. El único que tiene el don de acabar la vida es Dios. Dámela. Por eso la energía, por eso el Espíritu Santo, por eso
el ser humano tiene espíritu, alma y cuerpo. Y lo más importante del ser humano es el espíritu. Por eso Dios baja el Espíritu Santo. O sea, Él, Dios mismo en la paloma, o sea, en la paloma santa, y baja el Espíritu Santo. Amigos, pues fue una bendición estar con ustedes. Voy a tratar de conectarme más seguido aquí, que próximamente Mundo Hispánico y Mono Evidente y Mundo Hispánico tienen cosas muy importantes que ofrecer. ¡Ay, ay, ay! Parece comercial. A veces me invitan a un comercial. Yo también hago comerciales. Deben de tratar de entender que la vida, ya les dije, es un ratito, es un momento instantáneo de nuestro ser. Y pasarla lo mejor posible. Yo sé que es imposible pasarla siempre bien, pero lo mejor posible. Conviérteme ese no en un sí. Convierteme, no puedo, no. Bueno, sí, a lo mejor sí le hago por acá o sí le hago por allá, y voy a convertir ese no en un sí. Y voy a convertir ese dolor en una felicidad. Pero está en ti. O sea, Dios en su infinito poder, junto con la Virgen María, nos dé esa facultad para que nosotros seamos completas. Ya les dije, una de las revelaciones que tuvo Dios totalmente con el arcángel Miguel, que me dice, Moni, tú y toda la humanidad están condenados a ser felices y al mundo espiritual. Y yo asenté mi condena. Asenté mi condena de ser feliz. Y asenté mi condena de que un día voy a estar en el mundo espiritual. Y por eso me dediqué a ser completamente y a ser felices a los demás y rezar más. Recuerden eso, amigos. O sea, van a decir, ay, Moniz, lo dices tan fácil. Yo lo sé, yo lo he pasado. Yo he pasado peores que ustedes. Sin comer días enteros. Vivir en un país que era todo complicado. Salir de un país y estar, no, y aparte, vestida de mujer. O sea, yo siempre fui retadora de la vida. Porque dije, tengo que, siempre me dijo mi abuelita, tú sé auténtica, Moni. Tú lo que quieras ser, sé auténtica. Aunque te tiemblen las piernas, pero con la mente en alto, con la cara enfrente, porque no le debes nada a nadie. Y así fue. Chequen, sin estudios, sin padres, una vida convertida en la que yo quería y sigo siendo Moni Evidente. Está tronando mucho ahí, ya me está oyendo Dios. Me dice, ay, Moni, cállate, por eso te estoy tronando. Dios me los bendiga, los quiero con el alma. Recuerden que Moni está para ustedes, gracias a Mundo Hispánico, gracias al encargado del Mundo Hispánico que nos abra las puertas para poder llegar a todos ustedes, y que pronto vamos a tener más noticias mías y hacer cosas nuevas, un show total de Moni Evidente. Compartan, platiquen, digan lo que yo digo, que Moni Evidente está en Mundo Hispánico.